volvemos a marchar por las calles del barrio para recordarle al nuevo jefe de gobierno que en La Boca cada vez son más las familias que se quedan en la calle por desalojos e incendios. Esta marcha tiene varias reivindicaciones. Una de ellas es el tema de la vivienda, que hoy está totalmente precarizada en el barrio de La Boca. Espacios culturales y recreativos, porque no queremos más desalojos ni incendios. Se marcha también porque hace poquito un pibe del barrio, Lucas Cabello, fue tiroteado por un gatillo fácil, un policía metropolitano que hoy está libre. Porque no queremos que los negocios inmobiliarios hagan que los pibes se mueran en los conventillos. También reivindicamos el tema de la violencia institucional, que es La Boca de moneda corriente. Porque nos vienen chamullando con el Distrito de las Artes y en realidad es una pantalla para el negocio inmobiliario. Los espacios recreativos ya casi no existen y que el más grande del barrio quiere ser privatizado a manos del Club Boca Juniors. El barrio de La Boca vuelve a ser golpeado por el problema estructural que afecta a buena parte de la ciudad: la falta de viviendas y espacios públicos. Casa Amarilla, La Boca, es afectada por el proyecto de la legisladora del PRO, Karina Espalda, el cual pretende otorgar al Club Boca Juniors 5 manzanas de Casa Amarilla a la Corporación del Sur. Distintos grupos sociales del barrio se movilizan denunciando la crisis habitacional, represión, carencia de servicios básicos y el entramado de la venta de Casa Amarilla para fines privados en lugar de edificar allí viviendas sociales tan necesarias en el sur de la ciudad. Lo quiere vender a Boca, Boca a un precio muy barato más allá de todo, para que Boca haga un estadio nuevo, cosa que principalmente como hincha de Boca lo veo mal y como vecino del barrio lo veo mucho peor por toda la problemática de vivienda que existe en el barrio hace un montón de tiempo. El Club Boca Juniors ni a ningún privado, que esos terrenos se decía entre los vecinos qué fin van a tener. Queremos que sean espacios recreativos, culturales, o para vivienda social en todo caso. Pero no queremos que se los den al club, porque el club ya se le cedieron un montón de terrenos, como 8 manzanas del campito, que antes era un gran campito y ahora solamente queda libre una manzana, y se la quieren dar al club para que construya un estadio shopping donde los vecinos no van a tener acceso, porque es lo que está pasando hoy en el club. Nosotros no tenemos acceso al club. El club pasó de ser un club de barrio, un club social, que siempre fue realmente un club social. Yo hice todo en el barrio, hice de teatro hasta atletismo, todos los deportes que se puedan ocurrir. Ahora los pibes del barrio no van al club. O sea, es un club shopping. Yo soy una de las adjudicatarias de los departamentos de Casa Amarilla y creo que nunca, nunca jamás me voy a poder ir a vivir ahí. Pero vos imaginate que esos departamentos de Casa Amarilla tenés que pagar 6.000 pesos de alquiler, más las expensas. O sea que para mí, que soy pobre, no. No va a ser para el barrio, eso seguramente. Y mucho más triste me tendría si ocupan Casa Amarilla, que es un espacio verde que la gente del barrio lo disfruta porque es gratis, ahí nadie te cobra nada, y si hicieran vivienda, ojalá fuera para la gente del barrio. Soluciones de políticas públicas ante eso no hay, y están atrás de la moneda. Entonces el barrio cambia, la gente que vive de siempre acá se ve desplazada y vos ves una nueva propuesta de estilos de vida ajenos a lo que siempre compartimos. Hay un negocio inmobiliario clarísimo, y no solo en La Boca, en el Parque Patricios, en Barracas, todo el cordón de zona sur. La idea es sí, desplazar a la gente y poder hacer negocio. Primero quisiera hablarles y decirles que la única solución que tenemos para resolver estos conflictos es juntarnos, es no permitir eso, y para eso nos tenemos que juntar.